¿Cuál es su problema? No, mío, ¿por qué dice que estoy incitando? Estoy aquí, grábeme. Y está mandado ya al director de Seguridad Pública del Estado. Y esto no es parte de su trabajo. Está secuestrando una sombra que ni siquiera es de ustedes. ¿Qué le está regalando? Están secuestrando un bien que es de ellos. Entonces, ¿por qué se apoderan ustedes de ella? O sea, hay que ser razonables y no se meta en problemas que no es lo que a usted lo mandaron. Lo mandaron para hacer presencia, perfecto. Y lo entiendo su trabajo. Pero usted está incitando, pues, a la gente. Y lo platicamos. Yo no estoy incitando a nada. Señor, aquí el representante de Derechos Humanos lo que intentaba era poner esta sombra a las personas, porque pues ante todo es la integridad física y la salud de nuestros hermanos, pues es para que no se deshidraten, saben las inclemencias del tiempo ahorita, y pues los oficiales aquí se lo están impidiendo y ya lo vieron de... Lo tomaron a mal esta acción. Pero ante todo la seguridad y la integridad de los compañeros. Bueno, recordar que también ellos llegan manifestando que vienen a resguardar la integridad de nosotros, la seguridad aquí estatal, llegó manifestando. A ver, repito y grábele. Estamos cambiando la sombra para que la gente no se nos deshidrate. Y ustedes quieren, para acá, ¿no? Quieren apoderarse también de esto. Adelante, cámbiala, pero ¿para qué lado? Aquí, ¿no? Claro, frente, ¿no? Es lo que voy a hacer. Frente. El señor no me dejaba. Es todo, adelante. Todo. Ah, pero aquí, frente, por favor. La persona que se la mala nada más para allá, pero aquí está. Nos ayudan a mover. Muchas gracias, les agradecemos. Ya llegó la seguridad privada de esta empresa, la policía estatal, es la patrulla PR, los escolta, PRJ 194, ya que los empleados ya se habían replegado hasta esta parte y ahorita ya llegó la, así que seguridad que han contratado para reprimir a los que no estamos de acuerdo.